Ahora sí, ahora sí. Vamos a ver quién anda por ahí. Vamos a ver quién anda por ahí. Vamos a ver si andan los patrones por ahí. Aloncito, bienvenido el Sonrix. Saluditos, mi Sonrix, qué milagrazo. ¿Cómo estás, mi Sonrix? Bienvenido, saluditos hasta. ¿Dónde resides? En Estados Unidos, ¿verdad, rey? Vamos a ver si anda Pikachu, a ver Valente Navarro, a ver ahí los patrones, a ver si andan por ahí. Rodolfito, saludos, bienvenido. Excelente, excelente y maravilloso inicio de semana, banda. Espero que estén muy bien, espero que estén disfrutando de ahí de una buena tarde. Toki, USA. Saluditos hasta Kentucky, mi Sonrix. Te mando un fuerte abrazo y un beso ahí en el Chupatruzas. Visito, saludos hasta Jalapa, Veracruz, a toda la comunidad. Espero que estén muy bien, de lo mejorcito. Saludos, saluditos. Christ, ¿cómo estás? Luis Daniel, ¿cómo estás? Saludos. Bienvenidos, Edwin Murillo, ¿cómo estás? Saluditos, saluditos, saluditos. ¿Cómo estás, mi rey? Bienvenido. Saluditos allá a la comunidad. Y Anderson, ¿cómo estás? Me dijiste que me ibas a dar $100 si le ganaba a Corea, ¿eh? Ya le gané. Le gané 10-4, Anderson. A ver, cumple tu palabra ahí, Anderson. Quiero ver. Ya se acerca el final ahí de la meta de estrellas, así que échale un puñito de estrellitas ahí, mi Anderson. Please. Mafercita, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Mafercita, Mireyita. ¿Cómo estás, Mireyita? Papercita, así es, me quité muchos años. Niña, háblale a tu papá. Dieguito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pero qué reto sota, Valente. Así es, Valente versus Pikachu. Ahorita vamos a ver. Bien, Mireyita, gracias a Dios, estamos muy bien, estamos muy bien. ¿Cómo te la pasaste ayer? Saludos, Javier. Acá se será con 2.0. Así es, Dieguito, ¿cómo estás? Bienvenido. Saluditos. Obando, ¿cómo estás? Valente juega bien. Efectivamente, efectivamente, Valente juega bien. Heidito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Heidito? Jero, hey, Severo, mi mando, así es. Moisés, ¿cómo estás? My love, bebé. Jorgito, qué milagrazo, rey. Bienvenido. ¿Cómo has estado, rey? Qué milagrazo.
Ay, chaval. Bienvenido, Jorgito. Bien crudo. Toma y me festejo una amiga y ya me ando muriendo. Ay, Mirellita. Saludos a todos de la peja. Mirellito, saludos. Una agüita mineral, un un clamatito, un preparado ahí, Mirellita. Eduardo, bien, Rey, ¿tú cómo estás? Bienvenido. Enrique, saludos, Víctor. Comida china, Maffer. ¿Tú qué comiste? Comida china, esa Heidi llegó bien brava, así es. Llegó como los pavos reales, ¿no? Así. ¿Cómo? Llegó como severo con los gallinazos, ¿no? Hace rato me restringieron la cuenta por unos... Saludito, Rey, ¿cómo andamos? Bien, Sergio, ¿tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Juego trajecito en la normal, ya ando bien, eso fue ayer. Ya. Eso. Gracias, Jorgito. Me da mucho gusto verte por acá, Rey. Gracias por las 50 estrellas, Jorgito. Bien, Javier, ¿tú cómo estás? Tocaron tortas del Chao, qué rico, Qué rico, cálmese ustedes de... ¿Qué onda? No sé, Christopher. Lo hablamos. A ver, ¿dónde está Anderson? A ver, no lo veo, Anderson, ahí en el chat. Ya nomás le dije eso, que le había ganado a Corea y se fue. Se fue el cabro. Qué horrible se juega con este chavo, Horrible. Pésimo, horrible. Hey. Papito hermoso, ¿cuándo te vuelves a poner pelo? No sé, Carlitos. Cuando manden unas 1000 estrellas, pues me la puedo poner con gusto, Cuando quieran, me la pongo nomás, unas 1000 estrellitas. Y pues lo hacemos, ¿no? Claro, ¿por qué no? A consentir a la banda. Qué feo, así. O sea, ve nomás. No sé. No sé. Digo, va, sin barba parece a Charlie de la cocina de Urbano, ¿cómo estás? Saludos. Hagamos pila. Va, mi Eduardo. Échale ganas, mi rey. Éxito. Y aquí andamos, mijo. Bendiciones, excelente inicio de semana. Te amo, viejito. Gracias, Maffer. Igual, yo también. Gracias por el apoyo, Maffercita. Gracias. A ver, ¿quién va a llegar aquí? A ver, ¿quién anda de pudientes por ahí? Ya se acerca el final del mes. Ya pronto me tengo que ir a Brasil. A ver, ¿quién va a apoyarme?
¿Quién me va a apoyar y contra la mesa? A ver, ¿qué parece Severo? Así es, me parece a Severo. ¡Hey! 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 Saludos, Carlitos. Hasta Plainfield. Estoy muy ocupado últimamente. Ahora que tengo tiempo, me gusta ver tus directos. Me recuerda a mi infancia. Va, sí. Va, mi Jorquito. Gracias, mijo, por esas 500 estrellas. Gracias por esas buenas palabras, rey. Ya sabes que, pues aquí siempre vamos a estar a la orden. Aquí siempre vamos a estar a la orden, rey. Y claro que esto es nostalgia. Es un juego de hace mucho tiempo. Y pues la verdad, yo simplemente vengo a que ustedes pasen un buen rato. O a yo pasar un buen rato junto con ustedes. Y aquí andamos, rey, aquí andamos para lo que se ofrezca, ¿sale? Gracias, amigo, gracias por el apoyo. Gracias, Jorge, gracias, mi rey. Nostalgia pura, ¿no dicen por ahí, Jorgito? Como cuando ibas a la tortillería, que tu tía, tu abuelita, la madrina, la jefita iba a sacarnos ahí de las tortillas. Punta de guarachazos, pintarazos. Mojaban el cinto piteado ahí. Y nos recargaban contra el muro. Así es. Mi chino, ¿cómo estás? Bienvenidos, saludos. Excelente inicio de semana. Espero que estén todos muy bien de salud. No te me estreses. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Api? Bienvenido, César Alonso. Ricardo, saludos, Aloncito. Saludos, Juan Medina. Ah, y saludos a Heidi. Va. Va, va, va. El mejor juego, así es, Mireyita. Saludos ahí, Ricardo, David. Ya van a salir las playeritas. Así que tienen que estar atentos ahí al celular, ¿sale? Porque aquí Líquido, el diseñador, les va a mandar mensajito para que se pongan de acuerdo para lo del envío. Y para que les mande sus guías con sus playeras, ¿ya? Entonces, ánimo que ya se acerca la fecha, el día, y ya van a tener sus playeritas. Les recuerdo que esas playeras, pues, se tarda el proceso. Está re chula, Heidi, dice ahí, César Alonso, con mucho gusto. Ahí lo indica este colaborador de aquí de la página. Ahí, César, Alonso. Bien, le pasamos el recado. Saludos ahí, Chelly, bienvenido. Padrinos, sin reforma me voy. ¿Quién sería el rival más duro? No sé, yo creo que Severo. Ya que Severo es un rango ese. Master, me gustaría apoyar contra la mesa, pero no tengo con queso las quesadillas. Ya se va a acabar el mes, banda. Así que vamos a echarle ganas todos ahí en el chat. Cualquier apoyo, es grato, es digno. ¿Quieren peleas? Yo se las doy. ¿Quieren camote? Yo les doy camote.
quieren tacos de maciza, yo les doy tacos de maciza. Así que ahora, ustedes todos ahí en el chat, ahí enviando sus estrellitas. Gracias, Javier Rebaza. Miren nada más ahí poniendo la muestra, Javier Rebaza. Estas playeras sí llegan, así es. Todo lo que yo digo llega, ¿sale? Y no andamos con cosas de que no llega y que no sé qué, que me clavé la lana, bla, bla, bla. Etcétera, etcétera, etcétera. Saludos, Fermani. Qué rico es algo de comida favorita, de mi favorita. Así es, así es. Entonces, banda, ustedes me piden que yo pelee con Corea. Con este... ¡Ay! Ya le acepté la reta a este Dieguito. ¿Me perdonas? ¿Me das chance de jugar rápido con él? Perdóname, Rey, perdóname. No me has dicho cuándo vienes a Durango, mi cono. Rey, tengo muchas cosas que hacer acá, Rey. Ahorita ya ando viendo lo de Brasil. Tengo un proyecto que estoy haciendo. O sea, ahorita te voy a enseñar un folder. Tengo que ir a Hacienda, al SAT. Fui al banco. Tengo que hacer unos pagos. Ahorita ando bien ocupado en eso, Rey. Ando estresado, pues, ¿sale? Más por lo del viaje a Brasil. Gracias a la banda que viene y apoya, la verdad, les agradezco mucho. Igualmente ahí a José Luis, bienvenido. No, no, no. Dale, Jonathan, bienvenido. Me gusta tu stream porque tienes pelos en la lengua. Efectivamente, Rey. Exactamente, Javier, así es. Lo que es... hay que ser directo siempre. Como dice Severo, siempre las cosas de frente. No andarse escondiendo entre las personas para decir algo y ya te limitas a que tú digas. O sea, yo no mando a la gente a que hable por mí. Yo simplemente hablo directo las cosas, lo que es. No ando utilizando a las personas para que vayan a mandarme un mensajito y yo me limpio las manitas, ¿verdad? No, aquí yo hablo de frente, como dice Severo. Así es, mi Javier Rebaza. Nada más no vas a ir con que salieron más caras las playeras porque les pusiste palanca ascensor. No, Dieguito, igual el precio, todo. Todo bacán, Rey. Así es. Vámonos de frente, así es. Puedo vender mi riñón más que... ¡Ay! No hay necesidad, Feidito. No hay necesidad de vender ese riñón. Ay. No hay necesidad, Feidito. Esa del viaje de Brasil ya me la contaron, mi cuna. No, sí, ya se van a checar los vuelos y todo, ¿sale? Me voy a ir solo a Brasil, banda. Así que espero que hagan todos una genkidama. Que se viene. Se viene Kuno versus Brasil. Se viene Kuno versus Brasil. Muy pronto se viene Kuno. Tengo dos, me estorba uno. Uno lo dejas para las aguas de limón y el otro lo dejas pues ahí como que para la familia, el rebane. ¿Cómo se manejan los rangos? Los rangos se manejan bien rapidito, Rey, así te lo voy a explicar. El rango más
El rango más alto es el S. El rango S. El rango que es severo. El rango S. Ah, el rango D, que es el rango más débil, ¿sale? Una genkidama de todos los coperos, así es. Ahí anda toda la clica de Brasil, me salió una foto, así es. Saludos, Hilario, ¿cómo estás? Bienvenido. Espero que ya andes mejor ahí de lo de la mudanza, rey. Un fuerte abrazo. Y aquí andamos. Saluditos, así es. El rango más alto es el top. Así es, el top es el rango más alto. El rango más codiciado que hay en la historia del pop, del fighter. El top y pasillas. Master, ahora que vas a Brasil, tres mejores jugadores que se tengan en la boca. Cabecinha, como dicen allá en Brasil. Cabecita. Joker. Móvil. Para mí los tres mejores jugadores de Brasil. Voy a... no sé, Antonio. No sé, Rey. Me irás a contar. No, yo voy a ir solo a Brasil. Voy a ir yo solo. Uno versus Brasil, ¿sale? Voy a ir solo, ¿qué pasó con esa no que se dejen que te vengan en la boca? Así es. Voy a llegar a Río de Janeiro. De Río de Janeiro voy a estar unos días. Después de ahí voy a volar a Brasilia. Y después de ahí voy a volar a Sao Paulo, ¿sale? Entonces, tengo que viajar a tres ciudades ya estando en Brasil. Entonces... se viene Kuno versus Brasil. Y pues bueno, esto es para ustedes. Espero que hagan su genkidama ahí, todos así, apoyando a Kuno Tatewaki. Yo soy la mejor jugadora de mi colonia, soy la única que falta. Que te acompañe Severo Stop. No te confundas, Severo no es Stop, no vale ni un sol. Diría Vegeta ahí. Confunda, Severo no vale ni un sol. Allá consiguen boleros también. ¿Cómo quieren a Severo, hombre? Severo, la verdad, es que es más famoso. Es más famoso que yo, ¿eh? Anda. Pobre el Severo. Bueno, pues puede ser que nos llevemos a Severo. Severo se puede ir de frente siempre en Brasil. Va a bailar capoeira de frente. Muy bien, ahí Severo podría ser la hazaña de la... Master, ¿por qué no te quiso enfrentar Vegeta? No, Vegeta no puede ganarme por eso. Vegeta me dijo, es que tú, Kuno, estás muy roto. Tú, Kuno, estás muy, muy roto. Contigo no quiero jugar. Y le dije, bueno. Pero con Darcy, pues, si quieres, ¿por qué si quieres jugar? Bueno, pues es que con Darcy puedo, tengo la oportunidad. Sí, tengo la oportunidad de ganarle a él. Le dije, pues juega parejo y ya, o sea. Le dije, juega, o sea. Pues, si le juegas a él, juégame a mí también, pues qué tiene.
Y le dije, bueno. Así es, Entonces, pues, con el favor de Dios, andaremos en... Andaremos en Brasil con el favor de Dios. Ya muy pronto, banda, ¿eh? Con el favor de Dios, pronto estaremos en Brasil y... Y pues nada más para agradecerles también ahí a toda la comunidad que me apoya, que de verdad me desea el bien. Se lo agradezco de corazón. Allá a la comunidad. Muchas gracias también ahí por la confianza. ¿Crees que el oponente más difícil es Tochikiga? Sí. No hay oponente más difícil. Así se los voy a decir. No hay oponente más difícil que Tochi. No hay otro jugador más complicado que Tochi. Tiene un estilo aberrante, o sea, terrible, terrible. Te truena el cerebro con su juego, o sea, ¿ya? No hay otro jugador al que yo le haya jugado más difícil que Tochi. Tochi es una eminencia del COF, la verdad. Yo te conocí porque una vez jugaste contra el Taki y en la primera ronda le sacaste a Rugal y se enojó bien chistoso ese directo. Así es, González. La finalidad de los streams, de los lips es diversión, es entretenimiento. Mucha gente se lo toma personal porque pierde una reta o porque yo agarro Rugal o porque me pongo una peluca o porque no valgo ni un sol. O sea, si me explico. Esa es la finalidad de los streamers. La diversión. La diversión. Divertirse, ¿ya? ¿Y el chavo? No. Ya lo dije, José Andrés, y es lo que es. A mí me gustas con peluca. Saludos, churros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi churros? Entonces, esa es la finalidad, ¿no? Que tengas una buena interacción. Que la banda se entretenga. Que no estés mudo en los streams. Porque la verdad, pues, jugar, cualquiera lo puede hacer. Pero tener una buena interacción, no cualquiera, ¿no? Pues, si estás en un stream y nada más estás así, jugando, pues no tiene caso. Mejor no hagas streams, ¿ya? Es interactuar, divertirse junto con la banda y todo, ¿no? ¿Quién crees que ha sido el mejor jugador? Tochi, ya lo dije, banda. Fernandito Mondragón, ¿cómo estás, mijo? Bienvenido. Siéntate en primera fila, excelente inicio de semana, espero que estés muy bien. ¿A poco te vas a llevar a Brasil así ergonómica? ¡Claro que sí, mi chino! Pues, ¿dónde no se ha visto semejante barbaridad, rey? Me voy a llevar hasta la peluca, rey. Con eso te digo todo. Y hablaste con Tonche cuando le ganaste. No dice nada. Sí. Me mandó un mensaje Tochi y me dijo que la verdad no esperaba que tuviera ese nivel, que hubiera agarrado ese nivel desde la primera vez que vine a Chihuahua. Entonces me dijo, no, me sorprendiste, la verdad nunca pensé que llegarías a agarrar ese nivel. Y pues yo la verdad ya iba muy mentalizado. Yo dije, aquí es cuando tengo que ver en qué posición estoy, en qué calidad de jugador estoy. Y pues bueno, ya lo vieron ustedes.
Así es, mi chino, así es, mi chinito. Esa va a ser la silla de la suerte, la silla más ergonómica de la historia. Te quitó como 10 años, así es. Efectivamente, rey. Miguelito, claro que sí, Miguelito. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Master, ¿no te sale el más barato este así? Una bici en asiento. Ah, claro que sí, Heidito. Claro que sí. A todos mis hermanos brasileiros les voy a llevar una bicicleta. Para que hagan malabares allá en Brasil. ¿De quién voy, Master? Después de Diego. Es que de ahí sigue Diego. Saludos ahí a Fernandito Mondragón. ¿Cómo estás? Bienvenido, mi rey. Excelente inicio de semana. Saludos a todos los bebejitos. Kuno era el Kuno, el mejor del mundo. Y más que eso, Jonathan, yo tengo un estilo de juego que... No digo que sea un juego impresionante o así, pero tengo un estilo de juego muy, muy único, ¿eh? Tengo un estilo de juego muy propio, muy único. Y la verdad, hasta mis haters, yo creo que les gusta verme jugar, ¿no? Yo pienso. La verdad, ¿qué? Sí te viste superior desde la primera. Gracias, güey, gracias. Aunque, pues, esto es relativo. No por haberle ganado a Tochi dos personales, eso significa que ya sea yo el mejor. No, porque es relativo. Puedo jugar otras dos con él y me puede ganar las otras dos personales, ¿ya? ¿Cómo hacerla? Moverla. Necesitas practicar, güey. Practica y... Va que va, Miguelito. No te vayas a ir, ¿eh? Porque si no te voy a regalar un camote. En 98, ¿quién me gana? No sé, rey, la verdad. Ahí no he calado bien el nivel. Bien, aquí empezando esta hermosa semana. Eso es todo, Fernandito. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto que expreses esa palabra. En una bonita, una hermosa semana, la verdad. Esa es una buena actitud. Cuando tú conoces a una persona que se expresa de esa manera, es porque se quiere a sí mismo. Le está yendo muy bien. Y todo. Espero que siempre te vaya bien de lo mejor. Porque pues eres un angelito, rey. ¿Por qué? Porque apoyas a las comunidades, etcétera. Te agradece el apoyo. Y las personas que siempre andan con mala actitud, de haters, todo eso. Yo creo que esas personas sí les está yendo un poquito mal. Pero se deben enfrascar en ellos mismos. En qué la están regando, en qué no. Y darle seguimiento para poder tener una buena actitud. Juliet, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida. De nada, Fernandito. Muchas gracias a ti por estar aquí, por apoyarme tanto. ¿Aceptaría la retra contra mí que apenas me ando? Claro que sí, Jonathan. Contra quien sea, no pasa nada. Aquí estamos para atenderlos, para darles lo suyo. No tienes que ser mínimo rango. Saludos a todos los cablos. Pero hey, bebejitos, Master, aviéntate el combo con Rugalín. Va. Okay.
No sale, no sale, Ricardo. A ver si ahorita viene el Rugalero 3000 o el Fiebres. Nos dan una pequeña cátedra. ¡Uy! ¡Ya iba a salir, güey! ¡Ya iba a salir, güey! ¡Ya iba a salir! ¡Ya iba a salir! Yo pienso que tiene el mejor Rugal. ¿Quién? ¿Quién tiene el mejor Rugal? ¿Morrisky o Severo? Aquí regresando a Ciudad de México, fui a un evento a jugar presencial. ¡Ya, Juliet! ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? A ver, ya casi, casi te sale. ¡Miren, nada más! Rugalero entre las sombras, ¿eh? Ahí anda el desgraciado. ¿Qué pasa, el desgraciado? Saludos, 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 David, ¿cómo estás? Bienvenido, Rey, bienvenido. Ya llegó Rugalero 3000 aquí, miren. Le digo que ese Rugalero 3000 es como... Ese Rugalero 3000 es como el Toki. Siempre anda entre las sombras, pero cuando lo mencionan, te manifiesta el cabro, ¿eh? Ay, ay, ay. ¡Eje! Yo aquí espero, no te preocupes. Ya de ahí seguimos, Miguelito. Ya de ahí seguimos, no te preocupes, ¿eh? Ya espérame que ya llego. El mejor Rugal es el de Novi. ¿Qué no es el tuyo? ¿Qué no es el tuyo el mejor Rugal? Ya no quiero saber nada del Fiebres 3000. El Fiebres 3000. El Fiebres 3000, banda. No hay como Rugal. Mientras haya un Rugalero 3000 en tu vida, no te va a faltar nada. Pero mientras haya un... Mientras haya un Fiebres 3000, te va a faltar todo, todo. No vas a traer ningún sol, ¿sale? Saludos a Rugalero 3000. Diría Kiko el Chavo del 8. Uy, así que chiste. Saludos, Natalie. ¿Crees que usar a Rugal te convierte en cobarde? No, 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 no. Te convierte en un ser superior. En un ser superior, Jonathan. Te convierte en un ser superior a todo. A toda la pipitilla, ¿sale? Fueron 8 retas de... La última fue bien. Se llama la... Va, va, va. Perfecto ahí. Como quiera, pues te defendiste muy bien ahí. Como toda una campeona ahí. Muy bien ahí. Juliet. Espero pronto ahí ir ahí a con Osmani y yo te vengo, no te preocupes. Yo sigo de Miguel, claro que sí, Jerito. Saludos, Mikuno, ¿cómo andamos, bebejito? Bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás, bebejito? Excelente inicio de semana. Espero que te vaya de lo mejorcito, Rey. Hoy y siempre. Gracias por el apoyo, gracias por estar de este Laredo. Gracias por todo tu apoyo, Millonelito. Bendiciones, un abrazo. Y espero que ya ganen pronto ahí en el soccer, ¿eh? En el fútbol. Traes puro sueño, bro. Hasta el gallo más gallo usa Rugal. Así es, así es. Esto es para divertirse. Esto es para una sana convivencia. No es nada personal. Nada con nadie. O sea, simplemente juegas. Ganas, pierdes. Agradece la reta. Y disfruta con tu público, ¿no? Te amo, bebéjito. Yo también me felicito. Gracias por todo el apoyo que me brindas. O sea, simplemente es eso. ¡Uy, qué lindo! Claro que sí, Juliet. Ahí con cuidado. Ahí con cuidado, Maitena. Saluditos a Maitena, una cufera muy, muy, muy poderosa. Fiebres 3000, Adame, así es.
Lo que sea Rugal, usas atacas a la bestia, la mayoría incluso solo ataca. Sí, o sea, yo tengo un Rugal muy peculiar, la verdad, no soy como los demás rugaleros que nada más se cargan y están esperando para tirar el piquete de la cobra. O sea, y no es por raspar muebles ahí con Rugaleo 3000, pero muchos lo usan así. Hoy no jugarás contra el Toki Master. No sé, Rey, la verdad, la verdad, Severo ahorita está en una posición. Ahorita Severo está en una posición de que no le puedes pedir una reta. Porque ¡no! TKM significa te quiero mucho o te adoro mucho. Gracias, igualmente me conocí ayer. Sí, el viernes despertamos. Va, eso es todo, Esa es la verdadera actitud de Leonelito. Así es, Master. He visto que le dan un baile a Rugaleo 3000 con Rugal. Así es. Saludos, bro. Puras pelas de alto nivel contigo. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Rey. Bienvenido. ¿Cómo estás? Excelente inicio de semana. La picuadora de la cobra, todo tiene su canción. Así es. ¿Cómo estás, mi Ricardito? Bienvenido, Rey. Ya mero salen las playeritas, ¿eh? No te me desesperes, Rey. Que ya casi vienen en camino, ¿sale? Hay para las personas que andan aquí en el chat, que adquirieron su playerita. Ya se están cocinando, ya van a salir. Saludos desde Ecuador, saludos hasta Ecuador, Ricky. Saludos mi Alejandro Izquierdo, también otra personita, otro angelito que siempre viene y apoya. Muchas gracias también ahí a mi Rey, bienvenido. Excelente inicio de semana ahí para toda mi comunidad hermosa, bella. Mi comunidad hermosa, bella. Gracias, bienvenidos. Que les esté yendo de maravilla. De maravilla, de lo mejor. Ya Chiro Calderón, ¿qué tal? No sé, Ricky. Saludos al mejor Rugal de Perú. El super guapo, así es. Así es. Y sobre todo es el más guapo de Perú, ¿verdad? Qué lindo. Bueno, Nikuno, ¿cómo te fue con la mencionada, Subo? Saludos, Pablito. Fíjate que muy bien. ¿Qué jugadores buenos hay en Colombia? No sé, Leonardo. Yo soy de México y la verdad, pues, no sé qué hay buenos jugadores en Colombia. No he visitado yo Colombia. Saludos. Mientras no se pega piquete de anaconda, todo está así es. Yo creo que lo que quiere el Rugalero es un piquete de anaconda, ¿no? Ahí lo anda manifestando entre el chat. A lo mejor él quiere un piquete de anaconda. O un piquete de burro ese de la quinta pata, ¿no? A lo mejor anda buscando eso. Qué lindo. Saludos ahí a todas las personitas, ¿eh? Ya las playeritas ya no tardan en mandarles el mensajito. Ha llegado, güey, mira, ya saben lo que veo. Así es. ¿Vas a pedir una bicicleta sin asiento o Marcito Calderón? Ya lo sé, Rey. En Colombia está Radamel Falcao, es bueno. Ay, ay, ay. Para todo tienen una solución, ¿verdad? Para todo tiene una solución. Para todo hay una solución. Miren nada más. Él es top. Tiene un absurdo nivel técnico, por eso se le da el lujo hasta de meter golpes volados a una serie. ¿De quién hablas? ¿De quién habla, Rugalero?
El fiebre es 3000, no vas a estar hablando, ¿eh? Qué bonito, indígena. Qué bonito, indígena, banda. Team Kuno Lovers Match. Significa te quiero mucho. Miren nada más, qué lindo. Después de esta reta vamos con Miguelito, el Remos Ópticos. Y luego después vamos con la señorita Heidito. Ahorita vamos a... ahorita vamos a darle todo del Master Pool. Ah, ya, Rugalero. Yo simplemente soy un yoga bonito, nada más, nada más. Yo llegué a sus vidas, a traerles un buen espectáculo. Nada más. Yo vine a este mundo a traerles un buen espectáculo a todos, una buena diversión. Igual y sacarles una risita, así, bla, bla, bla. Nada más a eso vengo. No vengo a hacerles un mal día, no, no, no. Y así como ustedes me conocen aquí en el stream, así soy. Soy una, persona extrovertida y ya. Entonces, un centol de la ballena le exige... hablando de la ballena. Les puedo comentar algo, banda, de lo que le pasó. Tengo una información que me llegó a la página. La persona que le quitó la página a ballena me mandó un mensaje. La persona que le quitó la página a la ballena. Como dicen por ahí, aquí tengo las capturas de los mensajes de la página. Y yo sé por qué le quitaron la página a ballena. Y jugamos con Rugalero. No lo invoquen al fiebre porque sale con su vida. El toque es el oponente más difícil. Si hablan más del fiebre, me falla la conexión. Les dan ban, así es. Sin Rugal, también juegan muy bien. Hace sudar a uno que otro más. Oh, es un severo. Es una celebridad. Es una celebridad del Toki. Sí, me mandaron un mensaje a la página. Pues la persona que le quitó la página a la ballena. Y ya sé por qué le quitaron la página a la ballena. Yo ya sabía por qué, o sea, porque son perfiles que te engañan, ¿sale? Son perfiles que te engañan para que ingreses tu usuario y tu contraseña, y ellos te tumban la página, te la quitan. Te quiero mucho, señor Kuno. Gracias, Edgar. Sobre todo porque ya me voy a poner la peluca. Ya es hora. Necesitamos levantar números, banda. Necesitamos que Severo asome la frente. Acá al directo, al chat. Miren nada más. Así sin barba, sí parezco una Barbie. Parezco la Barbie Cascanueces, ¿no? Miren nada más. Ahora sí sin barba parezco la Barbie Cascanueces. Ahora sí yo soy la Barbie Cascanueces. Dale, Miguelito. Mándamela y la reta también, por favor. Aquí te espero. A ver, Simón, sin duda. Pero ser marrullero no le ayuda. Así es.
Lo que pasa es que el Toki se quedó sin cabello, entonces por eso anda un poquito amargado, porque el injerto de cabello pues no es barato, entonces se tuvo que ir a Dubái a ponerse el injerto. Se tuvo que ir a... Yo soy la Barbie Cascanueces. ¿Quieren que les enseñe las nueces o qué? Va a salir en este momento Anaí. Así es. Eso se merece una revanchita más tarde. Claro que sí, Dieguito. Estamos a la orden. Ya te las sábanas. Ya te las sábanas. ¿Para qué cobijas? Necesitamos que se betune para simular la barba. Así es. Juega con Chin y Kuno. Uy, Chin. No sabes. No sabes cómo. Ya me hiciste mal el día con decirme que agarre a Chin. Es el peor mono que no le sé. Voy a agarrar esta tercia. Voy a agarrar esta tercia bacán. Señorita no quiere ser CS. Claro que sí, por supuesto, Api. Juega con Ramón, claro que sí. Con Maitena, claro que sí. Ay, Omarcito Calderón, ahí voy. Una disculpa. Ya Chiro Calderón. Dejaras en cero al palancar, ¿sí? Puede ser que sí, Alejandro. Puede ser que sí, mi rey. Claro que sí, Alejandro. Vamos a darle al Remos Ópticos. Una desconocida. Ay, pero cómo me vienes con esas jaladas. Cuando leo el cabello así, leo como el Gran Kali, ¿no? Ya ven que Gran Kali ya cuesta la banda y luego le hace así, y luego le hace así, ¿no? Me parezco al gran Kalilla. ¡Uy! ¡Oh, un frentazo severo! ¿Sí viste el frentazo que le da Severo? El frentazo que le da Severo a los rangos de infame banda. El Chang le dio un frentazo a Yori como Severo les da a los rangos de así. Severo. Israel, bienvenido. No, ya. No ha pasado, no ha pasado ahí, Pilarcita. Ya, palancas ópticas. Pues ya no tienes nada de sangre, palancas ópticas. Dale contra Maitena, véngame. ¿A poco te ganaron, Rugalero? No lo puedo creer de ti si tú eres una celebridad y un artista. La peluca del Toki te quita más habilidad. Puede ser. No voy haciendo una de esas que me quede yo también sin cabello y en la torre. También tenga que injertarme cabello. Yo lo veo más como Amanda Miguel. Está cool, ¿verdad? La peluquita. Te dejaste ganar. No digas, bueno, es mejor echan que otro porque ya me he visto.
Compartan, comenten, dejen su poderoso like. Gracias, muy gracias. Aquí anda Rugalero 3000, la persona más codiciada del Perú. Próximamente se va a reelegir ahí para la presidencia en el Perú. Ahí, Rugalero 3000. El más guapo del Perú, por cierto. Uno le ganó bien fácil. En la normal me dio una paliza. Saludos, Betito, ¿cómo estás, mi rey? Bienvenido, bienvenido, ¿cómo anda, mi rey? Saludos, ah, ya llegó ahí el patrón. ¿Cómo anda el patrón? El patronarlo. ¿Cómo estás, Valente? Bienvenido. ¡Oye, un frentazo como el Severo! Bienvenido, Betito. Bienvenido, Valente. ¿Cómo andas? ¿Lo llovido, mijo? ¡Qué bonito! Bienvenido, Valente. ¿Dónde anda Pikachu, Rey? A ver, creo que van a jugar una reta ustedes, ¿no? Por ahí andaba... Núñez, ¿cómo estás? Saluditos. Hoy no puedo jugar, Rey. Va, 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 patrón. Tú mandas, ya sabes. Tú mandas, Api. Tú mandas, Api. No pasa nada. Te mando un fuerte abrazo, mi Valente. Si reelección depende de un baile de una canción más bonita o gatita. Va, va. Saludos y besos en la dona glaciada, Api. Valente, a ver, patrón, ¿tú qué andas ahí? Ya es hora de que me revientes la barra de estrellas, mijo. Tú eres ahorita el que me puede reventar la hasta la dona glaciada, si quieres. Reviéntame ya la barra de estrellas, patrón. Así andas de corazón. A ver, Valente, ¿tú qué eres? Mi patrón. Mi bebejito. Tú eres mi bebejito. Reviéntame ya la barra de estrellas. Ya me voy a Brasil, Rey. Ya ya estoy hablando con la banda de Brasil. Te reviento, pero la dona glaciada. ¿Ah? ¿Ah? ¡Qué bonito! ¿Quieres que te revienten y la barra? Así es, así es. ¡Qué bonito! ¡Piquete de nylon! ¡In the best!
in the best in the world. Viaje real a Brasil. Ate el ave. Ay, ay, api. Ay, api. Este sí es un viaje real, patrón. No es una difamación. No es una difamación, es un viaje real. Tan real como el pelo de Severo. Ese valiente es un loquillo también. Ya estuvo que no fue. Y le haces ver las estrellas. Sí, por favor. ¡Ay, qué llorizote! ¡Ay! ¡Ay, qué agarrezote! El viaje a Brasil se lo pegó en la real como la reta del fiebre. Así es, así es. Ah, qué bonito chiquito tengo Api, qué bonito chiquito tengo Api. Ese viaje se transformó en un tatuaje del cuello. Sí. ¡Api! ¡Ay, que tiene el sote! ¡Chopper! ¡Anda, vete a la! Ese remos óptico se rifa, ¿eh? Se rifa. ¿Se va a quedar bien calientito el palancas ópticas? ¿Se va a quedar bien calientito el remo ópticos? A ver si Heidito anda por ahí, a ver, por ahí via Heidito. Yachiro Calderón, ahí voy, ya voy a agarrar a Yachiro Calderón, claro que sí. José Hernández, bienvenido. A ver, que diga Valente si tienes bonito chiquito. A ver, ¿dónde está Valente Navarro? Nomás le dije que me iba a tronar la dona glaciada y las estrellas, la meta de estrellas. Y ya se fue. ¿Dónde anda Valente Navarro? Sí, me quedé bien caliente. Ese Shang me cayó gordo. Déjame, juego con Heidito. A ver si anda Heidito. Si no, le damos revancha. ¿Cómo ves? Pues le podemos dar revancha si quieres, ¿eh? Aquí también se les puede dar revancha a las ardillas. ¿Cómo no? Ahí tengo. Ahí tengo un Olbran, ahí si gustas. Ya tienes peluca, así es. Valente ya se fue. Ya se fue el stream de lápiz, seguro. Ahí el Valente. Sí, me quedé. Dale la revancha más. Con mucho gusto, mándamela otra vez. Mándamela otra vez. Ahí también Claro, por supuesto que Alejandrito también manda ahí. Claro que sí. ¿Dónde está el Remos Ópticos? Pásale remos ópticos. Mándala. Juega con los Orochis. Claro que sí. Claro que sí, Eric. Voy a jugar también con tu corazón, mi Eric. Con mucho gusto. Mándala, pues, remos ópticos. Mándala, mándala. Vuelve a mandar la reta, por favor. Valente ha cerrado su sesión de fe. Así es. Así es. Valente Navarro se fue. Se fue al stream de Lapi. No sé, por ahí anda en el stream de Lapi.
Ando en reta. Va, Jairito, si quieres, déjame, le vuelvo a jugar la revancha al Remos Ópticos y ahorita voy para allá. ¿Qué te parece? A ver si está el Remos Ópticos. A ver, palancas ópticas. Ya está. Se fue al stream de Lapi a donarle estrellas para sus viajes a Asia. Ah, te pasas de lanza. No me la chupe, que me la dejas red. A ver, Remos Ópticos, ¿dónde estás? Palancas ópticas. Etiqueten a Miguelito, porfa, ¿no? Miguelito, Miguelito, ¿dónde estás, Miguelito? Miguelito, Miguelito, Kuno te quiere reventar. Saludos, Kuno, mejor cofero. Gracias, David Hernández. Usted tiene toda esa boca llena de razón, rey. A ver, ¿dónde está el palancas ópticas? Palancas ópticas a la una, palanca ópticas a las dos. Segundo, voy a jugar con el API. ¿Cuándo jugué? No, pues ya se fue. Yo creo que ya no quiso saber nada del COF. Desinstaló Faked, ROMs, todo. Entonces, yo creo que ya fue ahí el tremendísimo palancas ópticas. Ay, va. Te hablan que la revancha, es que no se ve, ya no se ve. Ahí está pidiendo Alejandrito ahí la revancha, pero pues no se ve, no puedo yo hacer tanto. No puedo llegar a más. Ay. Ya no puedo llegar a más, entonces, entonces, ¿con quién jugamos, pues? Edito anda en reta. Está jugando un FT30. Valente se fue al stream para mantener chatarra. Ay, Valente, eres una chulada, Valente. Ay, Valente. Eres una celebridad y un artista, mi Valente. Pikachu no se ha visto, ¿verdad? También quería jugar. También quería jugar, pero pues a la mera hora ya yo creo que también anda ocupado. Novela segura. Sí. Vas a salir mañana en los encabezados. Novela, van a hacer Discord y se va a hacer la novela en grande. Valiente Navarro en los encabezados. Valiente Navarro en los encabezados. ¿Por qué le dicen chatarrero? Bueno, no es una forma de burla decirle chatarrero, sino simplemente. Pues es chatarrero, ¿no? O sea, no pasa nada, pues. Es un empleo. Ya ocupo una novela nueva. ¡Paquito! ¿Cómo estás, Paquito? Bienvenido. Excelente noche. ¿Cómo estás? Excelente inicio de semana. Ya ocupo una novela nueva. Bueno, pues estaría todo dar, ¿eh? Estaría todo dar ahí una novelilla. Yo quiero que le juegues a. Yo quiero que le juegues a. Quiero que le juegues a Antonio Córdoba, Valente. Juégale a Antonio Córdoba, rey. Es un empleo. Pikachu en este momento está tratando de cruzar el río Bravo y lograr el sueño americano. ¿De qué me perdí? ¿Qué le pasó al mugroso el chatarrero? ¿Ya tragó? ¡Quiero hey, bebejito! No, nada, nada, todo bacán ahí, mi Moy. ¿Cómo has estado?
Saludos hasta Ciudad de México, mi rey, a toda la banda de Ciudad de México, que les gustan mucho los guajolocombos, los taquitos de maciza, los tacos de retazo. Bueno, toda la variedad de tacos que hay, los mejores. Qué lindo. Esta vez. Gracias, Moy. Gracias. Gracias, gracias, mi Moy. Bendiciones, bendiciones. Ahí está, complacido. Tenía guardia. Te andan buscando. Andarse ocupadillo el Pikachu. Pero Severo, no te confundas. Él es top. Tú no vales ni un sol, Severo. A ver, ¿dónde anda? ¿Dónde anda la people ahí? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda el Pikachu? ¿Dónde anda Pikachu? ¿Quién me invocó? ¡Ay, Jesús Serna! ¡Bienvenido, mijo! ¿Cómo andas, mi rey? ¿Cómo andas? ¡Saluditos! ¡Bienvenidos! ¡Excelente inicio de semana! ¡Ánimo a todos! Qué lindo. ¿Quién es Elso, Diego? ¿Dónde está Jesús Hernández? No han comentado que ya chirote. Ahí anda Jesús. Ahí anda Jesús. Tengo muchas ganas de jugar arcade. Ya tengo que estar entrenando un poco de arcade. ¿Por qué? Porque voy a viajar a Brasil. Todavía no les voy a decir la fecha exacta. Ya cuando tenga los vuelos, los tickets en mano, todo, ya se va a platicar sobre mi viaje a Brasil, ¿ya? El clásico tapatío lo gana el poderoso rebaño sagrado. Así es, esa es la reina del hielo. Uy. A ver, Kuno, me la sentencia de lo oculto en la pena. Claro que sí. Abre tu diario, por favor, porque ahí te va. Abre el diario de una pasión, rey. Colocas el quinto una o adelante con los cuatro. ¿Ya? Colocas una o adelante con los cuatro. Dos veces al D, uno al C, uno al B, uno al D, uno al C, uno al B, uno al A. Una U hacia adelante con AB. ¿Vale? Ese es. Con el AB cargas la barra. Y con el CB. Con el CB, con el CB. Explota. ¿Ya? Que ya chiro sotos. Así es, ya chiro Calderón. Ay, mira, nomás hablaste ya, Chiro, y me chingaron. Así es, efectivamente. Saludos. Ay, ya estaba en el piso. No me la vengas a cromar, Severo.
Qué bonito ahí por parte de Ramón. Qué bonito, qué bacán. Qué nice champion. ¡Chale, vato! ¡Mi cheque, qué milagrazo! ¿Dónde dejaste al güerito Palma, rey? ¿Dónde dejaste al güerito Palma? ¿Dónde dejaste a Llamas? ¡Ay! 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 No le pegó el C. Ahí va el automático sote. Sí, ya, Chiro. Mira, hablaste y mira, me dieron camote. Aquí andan en las sombras. Ah, va, mi cheque. Les mando un fuerte abrazo ahí, Que estén muy bien, saluditos hasta Tijuana, mi rey. En Brasil, ¿a quiénes enfrentarás? Yo voy a enfrentar al que se ponga, como dice Severo, al que se ponga de frente. Al que sea. Al que sea, rey. ¡Qué lindo! De veras es una de una tribu milenaria tradición era jalarse el cabello. Así es, así de banda. Me voy a llevar mi peluca de la suerte, ¿eh? Severo. No se ha visto el Fiebres 3000. A lo mejor ahorita anda con su marido Rugalero 3000. No sé. No sé, mi tremendísimo Jesús. Ahorita andar con su marido el. Con su marido el Rugalero 3000. No sé, no sé, la verdad. Excelente reta ahí con. Con Paquito. Banda, no hay reta, de veras, no hay reta, ya no hay reta, ¿qué hacemos? Me desconecto un ratito, ahorita regreso, ¿qué hacemos? Ustedes díganme, ustedes mandan, ahorita quieren que regrese o seguimos o más al rato regreso, porque no hay nada de reta, la verdad.
No hay nada de reta. Nada, nada, nada. Hay puro rango C. ¿Quieren que les suba los rangos C? Valente. Valente Pikachu. No puede Valente. Pikachu no sé qué onda. No sé, la verdad. Saludos a los bebejitos, caos. Snow Bros. Ah, qué chulada. 98. La revancha, ¿qué, okay, Simón? Enfrenta a la reina del KOF. ¿Dónde está la reina del KOF? Si nada, termino esta reta. Le juego a Dieguito. Y más al rato regreso. ¿Qué les parece? Sí. Voy a regresar más al rato mejor. ¿Ya? Es lunes, banda. Es lunes y la banda ahorita anda. No sé, no sé. Yo creo laborando. De ahí le damos, Heidito. De ahí le damos. Es que ya no te vi. Ya no te vi, Heidito. Una disculpa. De ahí le damos, Heidito. Con mucho gusto. Ya de ahí seguimos. Y luego ya con Dieguito, ¿sale? Saludos ahí, Cosmos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Saludos hasta Acapulco, Rey. Bienvenido. Saluditos, gracias por las 10 estrellas, Cosmos. ¿Cómo has estado? Excelente inicio de semana. ¿Qué te traes nomás, Simón, querido? Claro que sí. La reina del KOF está en Perú. Ah, ya. Está Heidi, la reina de las tórficas. Metal Slug. Ah, también Metal Slug. Ay, qué linda. Vientos, vientos. Jugamos con George y terminamos con Heidito. Bueno, y con Dieguito también. Claro que sí. Y luego ahí anda Natalie viéndolo ahí a Dieguito también, ¿cómo no? Claro que sí. Claro que sí. Yo no digo para estar. Después en la 98, pues. Simón Moisés, voy a ver. Es que la 98 no me gusta en online. Está muy bizarro. Onda el dedito para hartarlo. O jueguen ustedes, ¿qué les parece? Dieguito y. Jueguen Dieguito y Katie. ¿Pueden jugar ustedes? O me dan chance de terminar esta reta y. Jueguen ustedes, es que me voy a desconectar porque tengo que salir y ahorita regreso y lo reto, ¿qué les parece? ¿Sale? Sí, me dan chance, ¿no? Ahorita regreso, Heidi y Diego. Estoy en una. No se va a acabar. Sí, denme chance, ¿no? Ahorita les caigo.
Hola desde Veracruz, saludos hasta Veracruz, mi Fran Ochoa, saluditos. Un versus a 5, Heidi ese. Así es, bebejito, así es, bebejito. Qué buenas retas, qué buenísimas retas aquí con la banda, la verdad es que. Severo, cada día me. Qué favor. Así va. O sea, está así el mono. Y de repente está así, ¿no? Sí, Jesús. Está, pero. Está, pero horrible, ¿eh? Es que eso, güey. Eso es lo peor del juego, güey. Que dices esto y ya te vas. Te zafas. Está bizarro, está bizarro. Bueno, quedas con la peluca del top. Cristian, ¿cómo estás? Aquí bacán. Tirando freseo intenso aquí con la peluca. Acaba entonces que esperamos para hacer nada. No, Dieguito, jueguen ustedes. Yo me tengo que ir. Ahorita regreso. ¿Qué les parece? Jueguen ustedes, rey. Ahorita regreso yo. ¿Sí? ¿Me dan chance? Yo ahorita regreso, rey. O sea, jueguen ustedes y ya ahorita yo me voy a desconectar cuando termine esta reta y ya más al recto vuelvo. ¿Sí? Saludos, Jere. ¿Cómo estás? Te pareces, Elena. Todos sabemos ya ver lo que pasó en los campos. Así es. Así es, así es. Se puso buena esta reta, ¿eh? Qué bonita se vio esa, ¿eh? Qué bonita se vio esa. Qué bonita se vio esa, qué bonita. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Me parezco a Selena, Cristian.
Saludos, Vázquez, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, Vázquez, bienvenido. Bien. Una reta más y nos vamos y regresamos al rato, ¿sale? Y ahorita regresamos. Ahorita regresamos, banda, con ustedes. Mafercita, besos y abrazos. Saludos, Mafercita. Bonito, bonito, bonito. Listo. Bonito, qué bonito es lo bonito. Es el axote. Esa mamá. Por eso siempre va a ser mejor en arcade. Saludos al número uno, le duela a quien le duela. Saludos, Milario, saludos, gracias, gracias. No es le duela a quien le duela, es le arda a quien le arda, ¿no? Bueno, ahorita nos vemos un ratito más, banda. Voy a cenar algo y ahorita regreso, ¿sale? Pues para aprovechar ahorita que pues casi no hay reta, ¿sale? Te cuidan mucho y gracias por todo ese apoyo que me brindan día a día. Les agradezco mucho y pues pasen un excelente inicio de semana. Ahorita nos vemos como quieran, ¿sale? Cuídense mucho y a ratito los veo, ¿sale? Gracias, gracias por todo el apoyo.